en la época del doctor Bilardo, el buzo que tiene Caranta no lo hubiera usado jamás. Él decía que el color llamativo aviva a los que le pegan al arco. El buzo este no, con Bilardo no. Lo escuché a muchos arqueros declarar eso, decir eso, pero bueno, hay tanta camiseta y sabe lo que es el marketing, hay que venderle, decir, vos ponete la amarilla, ponete la rosa, la violeta, y ponete también botines negros como por Cari. Otra moda que aparece a la antigua, a la vieja usanza, el remate. ¡Gol! ¡Golazo! ¡Golazo de Olimpo de Bahía Blanca, Juan Manuel Cobo! El cordobés que no va a ser positivo ese, que no va a ser positivo el remate que sacó, hablábamos del globo. Ahí tenés el globo, le pegó de lleno, con el empeine, por arriba Juan Manuel Cobos, 18 minutos, dice que en el Carminati con los ojos de Zeus presente, el dios del Olimpo por ahora es Olimpo. Juan Manuel Cobos, Olimpo 1, Central 0 en Radio Belgrano, casi 20. Jugada del activo Porcari, uno de los mejores, el volante por izquierda del equipo de Perazzo. La pelota le cayó al volante de contención, a Juan Manuel Cobo, no dudó. Derechazo furibundo, se movió la pelota. Para mí reaccionó tarde el arquero Mauricio Caranta, arriba en el Olimpo el Bahiense. Villanueva como Moray, va la pelota para que saque Rosario, central por el sector medio, cambia de frente, sector izquierdo para que suba el número 33, quiere Villagra, va a tocar por abajo, el de Mortero es el cordobés, de primera para Colman de primera también hacia arriba para que intente escapar para que el sector del número 11 Fernández, la deja por el sector zurdo, va a venir Rosario, central, se viene, Servi, el número 10, la filtra bien para Marco Rubén, es un golazo, Rubén, gol, 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 Rosario Central del Calaya, toquetearon, entraron con la cabeza limpia, entraron toqueteando, se acordaron del fútbol de acá para allá, del medio a la derecha, de la derecha a la izquierda, y de ahí hacia adentro, lindo pase, para que entre Marco Rubén, para que entre el santafesino, el de Fray Luis Beltrán, para que entre Rosario Central, gran habilitación de Servi, Marco Rubén dice, en la alborada del primer tiempo, del segundo tiempo, que Central 1, Olimpo 1. La pucha se habrá hablado el Chacho Codero en el entretiempo, juguemos por abajo, el campo no está bueno, pero permite que la pelota ruede, aparecieron los que saben, usted canoso como yo que está escuchando el partido, lo escucha Sager, pase bochinesco, paso a lo Beto Alonso, entre líneas y gran definición de este gran goleador que recupera el fútbol argentino Marco Rubén, es más justo, empatan 1-1. El pase que filtra el número 10 realmente es para sacarse el sombrero, como aquel pase del Pipi Romagnoli de la primera fecha de San Lorenzo y Colón para el gol de Villalba, que fue una exquisitez. Este, no de tan lejos, pero picándola a unos 10 metros del área, lo vio y Marco Rubén enfrentando la champán, realmente hizo de las suyas un lindo gol. Le dije que iba a haber goles, Cosman, ¿eh? Para los más recientes, para los más jóvenes también, a los Román, yo nombré al Bocha, nombré al Beto Alonso, los más jóvenes a los Román, para que lo lean de esa forma. Gran pase entre líneas del joven jugador central. Adelantado estaba el hombre del Olimpo de Bahía Blanca. Lo cierto es que la jugada siguió, pelota filtrada por el sector zurdo para que como viejo Willen Carr, el número 10, se enganchó. Tiene el centro atrás, atención, le quedó Fernández, el rebote le va a quedar a Marco Rubén, viene gol. ¡Gol! 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 Rosario Central, lo dijimos. Un mazazo para Olimpo, es casi nocaut. Y el segundo, ni le cuento, Marco Rubén, con un poquito de central que parece que en el segundo tiempo se despertó, que comió la espinaca de Popeye. Rosario Central le gana 2-1 Olimpo con dos goles del capitán de Marco Rubén, que paga con goles. Central 2, Olimpo 1, 12, 12 del complemento. Los tres que nombramos, se sumó Fernández a esta jugada. Colman el primer pase, habilitación para Fernández, toque para Servi, nuevamente Fernández, la tapada del arquero Champagne, ahí apareció el goleador en todo su esplendor, Marco Rubén, el número 9, derechazo y adentro, aparecieron los que saben, por categoría, lo da vuelta el equipo de Codel, 2-1 arriba.
Viene el centro, le espera llover la cuota, rebota el Moreno, aparece con todo, con enjundia la saca. La pierna se va, la pelota también y se viene la contra. Se viene Marco Rubén, de 9, la va a picar. ¿Cómo salí champán? ¿Cómo salí champán? Gol, champán. ¿Por qué salí tanto champán? ¡No! El tricota de Rubén. ¡No! El de central, gol de central, el tercero. Para definirlo, para bajarle la persiana a Marco Rubén. Se lleva la pelota a la casa, la pide. Se lleva el globo a la casa, la quiere de recuerdo para los hijos, para los nietos, Marco Rubén. Ay, champán, ¿cómo salí, demostrar, insinué, sí, te van a invitar a salir, se le insinuó tanto. Olimpo pierde 3-1 con Central, lo dio vuelta el Caralla, el Moreno la saca. Intentó sacarla, de contra fue el Moreno, gran pase del Cherito César Delgado para Rubén en 37, cuando atardece el partido. Central 3, Olimpo 1, en Radio Belgrano. A pura categoría, sentencia el pleito Marco Rubén. El Morocho, sí, el que veníamos, del cual veníamos hablando con el relator, Gómez Andrade, puntazo, le cayó al Chelito Delgado, pase hermoso para Marco Rubén, sabía todo el delantero cuando enfrentó a la defensa del equipo de Olimpo, de Zapatilla, como en el barrio, por arriba de la humanidad, de Leo Champar, un golazo de la figura del partido, Marco Rubén.